13 minutos a San Antonio para un deseo difícil. Decir esta oración muy despacio, con mucha fe y esperanza y muy concentrados en lo que se quiere obtener. Orar a San Antonio al menos 13 minutos. 13 minutos que estaré a tus pies, Padre mío San Antonio, para ofrecer mi invocación sentida ante tu imagen milagrosa, de quien tanto espero, pues bien se ve que tú tienes poderosas fuerzas divinas para llegar a Dios. Así lo revelan tus patentes milagros, Padre mío San Antonio, pues cuando acudimos a ti en horas de atribulaciones, siempre somos prontamente escuchados. Hoy, que es un día tan grande, llegan a ti miles de almas que son tus fervientes devotos a pedirte, porque sabemos que siempre nos harás grandes concesiones, poniendo en primer turno a los más necesitados para que reciban tus favores. Qué consolado me siento al entregarte mis penas. Espero, santo mío, me concedas la gracia que tanto deseo, y si me la concedes, te prometo contribuir con una limosna para tus niños pobres. Tres grandes gracias te concedió el Señor: que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres o un milagro? Y tú jamás te niegas a concederlos. Que llegue hoy a ti este mi difícil deseo que tan necesitado pongo a tus pies, yo humilde devoto. A continuación, pedir con gran fe lo que se desea obtener. Mi buen y poderoso San Antonio, sé que tú siempre estás ahí y escuchas nuestras peticiones. Yo confío en tu milagrosa ayuda. Te ruego, lleva a los cielos mi deseo, para que Dios misericordioso me otorgue que vea realizado lo que con fe he solicitado. Por Jesucristo, nuestro hermano y Salvador, así sea. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración durante 13 semanas consecutivas, una vez por semana. Se enciende una vela blanca cada vez que se realiza la oración. Siempre puedes volver a este video. Debajo en la descripción te voy a estar dejando la oración por escrito para que puedas repetirlo durante estas 13 semanas. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba o compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.
Haz esta oración a San Antonio y un milagro llegará a tu vida. Hazla con mucha fe. Búscate un lugar tranquilo donde puedas liberar tus pensamientos, donde puedas relajar tu cuerpo. Debes poder predisponerte como Dios quiere que vivas, sin preocupaciones. Cierra tus ojos y escucha con mucha atención. Oh bendito San Antonio, el más admirable y gentil de todos los santos, tu amor por Dios, tu caridad por sus criaturas y tu afán por auxiliar a todos, te hicieron merecedor cuando estabas aquí en la tierra del don de los poderes milagrosos. Tres grandes gracias te concedió el Señor: que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres o un milagro? Y tú jamás te niegas a concederlos. Que llegue hoy a ti este mi difícil deseo que tan necesitado pongo a tus pies, yo, tu humilde devoto. Oh bendito San Antonio, los milagros esperaban tu palabra y tú estabas siempre dispuesto a pedir por todos aquellos que acudieran a ti con problemas o ansiedades. Yo confío en tu milagrosa ayuda. Te ruego, lleva a los cielos mi petición, para que Dios misericordioso me otorgue la bendición que pido y vea realizado lo que con fe solicito. La respuesta a mi rezo en tus manos te la dejo. Puede que requiera un milagro, pero tú eres el santo de los milagros, y en tu amable solicitud y gran generosidad, con todo mi corazón confío y espero. Oh gentil y querido santo, siempre lleno de compasión y ternura hacia tus fieles, susurra la petición que encarecidamente te hago a los oídos del dulce niño Jesús, a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos. Por favor, te lo suplico, no me dejes sin respuesta. Yo te ensalzaré y rezaré con fervor, y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón. Porque en tus brazos mecieron a Jesucristo, nuestro Señor. Sanaste a los enfermos y predicaste la palabra de Dios bondadoso. Y al final de tus días, Gregorio IX te hizo santo. Intercede para que el milagro que preciso sea tenido en cuenta, por difícil que parezca, te lo pido de corazón. Te recuerdo, San Antonio, en especial en tu momento de dicha, cuando el divino niño Jesús condescendió a abrazarte con ternura. Oh, qué gran felicidad y alegría llenaría tu corazón en esa ocasión. Por esta especial prerrogativa y por la alegría de tu beatificación, que ahora le tienes a él cara a cara, te ruego, te suplico y te imploro, oh querido San Antonio, que me ayudes en mis aflicciones, problemas y ansiedades. Particularmente preciso el siguiente milagro en mi vida. A continuación, realiza tu petición con mucha fe, y si deseas reforzarla aún más, ve abajo los comentarios y escríbela con mucha confianza. San Antonio, junto a Jesús, junto a Dios, te están escuchando en este preciso momento. Tan solo confía y realiza tu petición mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Oh San Antonio, deja que tu corazón se conmueva para interceder por mí,
para escuchar y responderme. Dile al Señor de los deseos y necesidades que tu devoto o tu devota precisa. Una palabra, una mirada de tu corazón que tanto ama al niño Jesús, corona mi éxito y me llenará de alegría y de gratitud. Oh San Antonio, amado y recordado, canto y entono tu nombre en un susurro de alabanza. Que todos en el mundo conozcan que tu misericordia es eterna y que en nombre de Dios tú hoy nos concedes nuestros ruegos. Frágil y desválido me has podido observar. Grande y amado mío, celestial en lo breve y temporal, digno eres de nuestro Padre, generoso en las dádivas, con todo mi corazón te imploro me respondas. La respuesta a mi rezo en tus manos la dejo. Puede que requiera un milagro, pero tú eres el santo de los milagros y en ti confío y espero. Oh gentil y querido santo, cuyo corazón siempre está lleno de compasión y ternura humana, susurra mi petición a los oídos del dulce niño Jesús, a quien le gustaban sobremanera estar entre tus dulces brazos. Por favor, te lo suplico, no me dejes sin respuesta. Yo te rezaré con fervor y por siempre tendrás la gratitud de mi corazón. Amén. 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 A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Cierra tus ojos, focalízate en cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Libera todas las tensiones que sientes y observa qué pensamientos se te vienen a la mente. Tan solo déjalos pasar, libéralos. Siente el aire que respiras, que entra a tu cuerpo, que recorre todo tu cuerpo. El aire que toca tu piel, los sonidos del ambiente, los aromas del ambiente. Siente la presencia de Dios que te rodea. Está en cada una de las cosas, en ti mismo, en todo lo que te rodea. Relájate y siente su presencia. Está aquí, entre nosotros, está contigo. Confía en Él. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.
Oración a San Antonio para amarrar con 7 nudos. El amarre de los 7 nudos se hace solo el primer día. Cada vez que en la oración se dice el nombre de la persona, se hace un nudo en una cinta o cordón rojo, separándolos entre sí unos 3 centímetros. Con el 7º y último nudo se atan los extremos de la cinta para que el círculo quede cerrado. Cuando se han hecho los 7 nudos, se enciende una vela roja que hay que dejar prendida hasta que se consuma del todo. La cinta se puede llevar como pulsera en el brazo izquierdo o colocar debajo de la almohada al dormir hasta que se cumpla la petición. Si a las 4 semanas no se ha cumplido, se puede repetir, haciendo todo desde el principio. Si se consigue lo pedido, la pulsera o cinta se lleva a un lugar bonito y se deja allí. Si no se cumple, se tira a la basura y se vuelve a hacer el amarre con 7 nudos. Debajo en la descripción te dejo la oración, así la puedes orar junto a mí y saber en qué momento hay que hacer cada nudo. Aquí vamos. Oh glorioso Santo Señor San Antonio, mi muy amado y siempre amigo protector. Santo gentil, santo bondadoso, santo portentoso, tú que no niegas favores y milagros a nadie, tú que eres símbolo de amor y esperanza, y que tanto auxiliaste en la tierra, ahora que vives gozoso en el paraíso y tienes gran poder de intercesión, no me niegues lo que solicito. Acudo con humildad a ti para pedir tu valiosa ayuda. Reverentemente suplico me concedas fortaleza para vencer el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de decir aquí el nombre de la persona y hacer el primer nudo. Impregna en mí la esperanza para que con tesón y paciencia pueda conquistar el amor, el corazón y la atención de oh San Antonio, santo de los milagros, santo de la ayuda, ayúdame a vencer, dominar y conquistar el espíritu vivo, juicio, pensamiento, voluntad y el amor de San Antonio bendito, intercede por mí para que logre con tu auxilio lo que tanto deseo alcanzar, que es la atención, amor, juicio, pensamiento y voluntad de bendito santo mío, atiende mis súplicas, dame lo que tanto preciso, consígueme el amor de para hoy y para siempre, yo necesito tener su amor, no concibo mi vida amorosa sin apiádate de mi corazón penado de amor y tráeme a mi lado a San Antonio, sé que lo que pido es bueno para mí y con ello lograré la felicidad que tanto ansío. No me desampares, yo confío plenamente en ti. Dame tu bendición y acógeme bajo tu amparo. Amén, amén, amén. A continuación rezaremos 7 Padre Nuestros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A continuación, nos quedaremos un minuto contemplando y pensando en esa persona que queremos amarrar. Hacer la oración y los rezos 7 días seguidos. Si te ha gustado este video, por favor, no olvides de suscribirte, compartir o darle un me gusta. Y recuerda de siempre difundir la palabra.
Oración para pedir éxito, abundancia económica, bendiciones y protección en el negocio. Oh Señor nuestro, que estás presente en nuestras vidas y con esplendidez te ocupas de todas las criaturas. Oh Dios Padre Celestial, que con amor nos envías tu luz y eres quien nos protege de día y de noche. Te adoramos con humildad y amamos de corazón. Te agradecemos los favores dispensados y con toda esperanza te pedimos nos des auxilio divino para que podamos salir de todo lo que nos aflige. Depositamos en tus buenas manos nuestra total confianza. Nos ponemos bajo tu sombra poderosa, pues sabemos que así podremos vivir seguros y tranquilos. Te pedimos, seas tú nuestro guía, nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestro bienhechor. Padre Santo, mira benignamente a este negocio y a cuantos trabajamos y dependemos de él. Por favor, vela por nosotros, protégenos y auxílianos. No permitas que seamos infelices. Si ves que estamos perdidos y nos falta aliento, aclara nuestros caminos y endereza nuestros pasos. Si ves que la enfermedad nos hace sufrir, envíanos salud y alivio, aleja el dolor y el sufrimiento. Si ves que las necesidades económicas nos agobian, mándanos más trabajo, más clientes y ganancias. Haz, Señor, que tengamos éxito y nuestras finanzas se saneen. Si ves que el porvenir nos inquieta y los problemas y dificultades nos intranquilizan, por favor, pon a nuestro alcance la mejor solución. Padre poderoso, si ves que el enemigo nos acecha y las envidias, las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance, libéranos y no nos permitas que recibamos maldad. Te ruego, ahuyentes todo lo que daña a mi negocio, todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar, todo lo que no deja que lo bueno entre en este negocio, todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño y sosiego y estabilidad. Oh Dios, majestad infinita, Padre nuestro, te amamos y en ti confiamos. Y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos, te pedimos auxilio en nuestras aflicciones. Te suplicamos, seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor. A continuación, hacer la petición con mucha fe. Padre, ten piedad de nosotros, concédenos la ayuda que con inmensa fe te hemos solicitado. Haz que en breve veamos cumplidos nuestros deseos y danos sabiduría, amor y esperanza. Danos tu bendición y permanece siempre con nosotros. Así sea. Así sea. La bendición de Dios descienda sobre este negocio y sobre los que trabajamos en él, y la gracia del Espíritu Santo nos santifique a todos. El santísimo y dulce nombre de Jesús, en el que está toda la salvación, derrame copiosamente salud y bendición sobre este negocio y sobre todos los que dependemos de él. La Santísima Virgen y Madre de Dios, cuide a todos con su maternal protección
y nos libere a todos de los males del alma y del cuerpo. La poderosa intercesión de la bienaventurado San José dé a nuestros trabajos prosperidad y triunfo y muchos méritos a nuestros sufrimientos. Los ángeles de la guarda protejan y alejen a cuantos hay en este establecimiento de las acechanzas del maligno enemigo y nos conduzcan por las mejores sendas. Descienda sobre nosotros la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca siempre con nosotros. Así sea. Así sea. A continuación rezaremos tres Padre Nuestros y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración y los rezos se hacen durante tres días seguidos. Es mejor hacerla en el mismo negocio, por la mañana, antes de abrir al público. Si te ha sido de ayuda este video, por favor dale un me gusta, compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Jesús nos enseña a recuperar nuestra paz interior. Confía en el Señor y haz el bien. Habita esta tierra y sé fiel. Deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pidas. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará que como una luz resplandezca tu justicia, como el mediodía tu derecho. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. No envidies a quien prospera, a quien no para de tramar intrigas. No te enfurezcas, no te enojes, no te exasperes, que harás mal. Salmos 37, 3-8. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relaja todo tu cuerpo y pídele a Dios todo lo que quieres para hoy. Jesús mío, amor infinito que colmas nuestras almas, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, que en unión del Padre y del Espíritu Santo en todo tiempo existes. En todo lugar estás para hacer que nuestras vidas sean más fáciles y dichosas. Ven a mí, llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de tu enorme sacrificio. Fortalece mi cuerpo y espíritu con tu piadosa mirada. Dame descanso y sosténme fuertemente en tus brazos. Y recíbeme hoy y siempre en tu adorable corazón. Hoy quisiera entregarte a ti todos mis problemas, para que puedas quitar de mi vida la desesperanza, la frustración, los miedos y los malos pensamientos. Señor, sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida. Actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza. Quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha, la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad. Hoy dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida, caminos de dicha y bendición, para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad. Señor Jesús, permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Quiero en este día dejar todo lo malo atrás, aquello que alguna vez me causó dolor, las decepciones que he sufrido, las heridas del pasado, mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar. Todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti, misericordioso Señor. Libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas. Libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro. Yo creo en ti, mi adorado y buen Jesús, y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado, en las que te he decepcionado. Sé que he cometido errores, pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos. Dame una nueva oportunidad para ser feliz, porque tú eres mi esperanza. Tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento. En ti, bendito Señor, están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos.
Quiero entregarte en este día mi destino. Lo dejo desde ahora, todo en tus benditas manos, porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado. Acude en mi auxilio, rompe todas las barreras, limpia mis caminos para que no me falte salud, trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida, para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda, bendito Señor, alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito. Camina por mi casa, amado Jesús, y llévate toda preocupación, estrés, enfermedad y tristeza que pueda llegar a haber. Pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar. Ilumina y guía a cada miembro de mi familia. Cólmanos de muchas bendiciones, hoy y cada día de nuestras vidas, y oriéntanos para complacer tu voluntad. Hoy seré feliz, expulsaré de mi espíritu todo pensamiento negativo. Me sentiré más alegre que nunca, no me lamentaré de nada, y toda esa energía de felicidad la transmitiré a mi familia, para que todos nos contagiemos de ella y la paz, la armonía y el amor reine en nuestro hogar. Hoy seré dueño de mis sentimientos, de mis nervios y de mis impulsos. Para triunfar, tengo que tener dominio de mí mismo. Hoy trabajaré alegremente, con entusiasmo y pasión. Haré de mi trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría. Disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos. Hazme pequeño y humilde para dejarme sorprender por ti. Abre mi corazón para poder comunicar al mundo la buena nueva de tu misericordia. Ven a mí cuando menos lo espere. Aparece cuando no lo tenía previsto. Hazte un hueco en mi jornada. Déjate oír en la palabra de un ser cercano, en la sonrisa de un ser querido, en el trasluz de una mirada de alguien que quiero, en la llamada de ayuda del prójimo, en tu palabra siempre nueva que aparece en cualquiera de las páginas de los evangelios. Que mi alma solo se llene de bendiciones, y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma, para poder ver lo bueno en todos y en todo. Haz, Señor, que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas. Por favor, no dejes que salgan maldades de mi boca. Recuérdame cada mañana la importancia de compartir contigo un tiempo a solas. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días, con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación y seguridad. Libérame de sentimientos de odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, para poder amar como tú amas, porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hiciste tú, mi Señor Jesús. Sorpréndeme, Señor, cuando salga de mi corazón alegría, pensamientos hermosos, sentimientos amables, afectos bonitos, sentires bondadosos o ternura de misericordia, que no son más que tu presencia en mí. Hazme ver, Señor, que detrás de todo estás presente tú, el Dios hecho hombre. Te pido que me des bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente, que es donde la vida sucede, y no perderme en pensamientos del ayer ni en el mañana que es tan incierto.
para que de este modo pueda vivir una vida libre de rencores y ansiedad. Por favor, dame la dicha de tener un alma noble que pueda amar sin límites ni medida, pues el amor es lo que le da sentido a la existencia. Ayúdame a afrontar este día con optimismo y cumplir con cada una de mis obligaciones con una sonrisa. Hoy te pido que mires mi vida, mi hogar y la vida de las personas que amo. Por favor, acércate a nosotros, líbranos de todo mal y permítenos salir adelante en tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Audio Jungle. Audio Jungle.